Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Chicos, chicas, hoy os damos los buenos días desde Alburquerque, provincia de Badajoz. ¿Eh? ¿No? Esto es un pueblecito. Pueblecito muy chulo. Hemos venido aquí porque tiene un castillo precioso, de los mejores conservados que hay de la provincia. Uh-huh. Y visita libre, continuamos con nuestra rutina de ir conociendo cada vez un poquito mejor. Mira, vaya, al fondo estáis viendo España, que es preciosa, que no hay que irse a ningún sitio, un sitio del extranjero. Claro, vamos a ver, disfrutemos, vamos a explicarnos bien, disfrutemos de nuestra España, de nuestra gastronomía. Venga, la chico. La bebe siempre mirando por lo que interesa. Déjate de piedra y búscame un buen restaurante. Y búscame un buen cochino. Venga, es que chicos. Estamos en tierra de cochino, claro, ¿eh? Claro, claro. Vale. Cuando estábamos en San Lucas, estaba en tierra de gambita. Que es para los buenos días nada más. Vale, venga. Venga, adiós, chicos. Adiós. Qué cosa más bonita, ¿eh? La cigüeña que hay allí. Yo flipo. ¿Está abierto? ¿El qué? Recuerden, chicos, Alburquerque. Alburquerque. Y vamos a ver el castillo de Luna. No de... Estamos descubriendo un pueblo precioso, ¿eh? Divinidad. Muy bonito. De pueblo. Mira, aquí está, Castillo de Luna. Castillo de Luna, venga. Vamos para arriba. Uy, está cerrado, ¿no? No, vamos, está abierto. ¿No? Ya me lo han dicho que está abierto. ¿A mí me están llamando? Vamos. A ver quién es. Ah, dale. Dime. Oh, nena, estamos en un pueblo. Qué lindo. Mira qué bonito. Castillo de Luna del siglo XIII al XV, uno de los mejores exponentes de la arquitectura medieval española. Bebé, todo esto para iluminarlo por la noche. Qué pena, anoche no tuvimos suerte y por lo visto lo encienden solamente lo que es el fin de semana. Bueno, y esta es la entrada.
Qué guapo. Qué bonito. Para conquistar esto, que hubo aquí un montón de batallas por el dominio de este castillo. Bueno, bueno. Para conquistar y después reconquistarlo. De nuevo. Bueno, te proporcionan este mapita para que sepas en cada momento dónde te encuentras. Chicos, estamos en el patio de armas. Vamos a pasar a lo que es la bodega. Subir a la terraza sur. La terraza sur da al Guadiana y a Portugal. El día está feo, está muy nublado, anoche estuvo lloviendo toda la noche y eso pues nos va a desmerecer un poquito las imágenes, que son impresionantes. Una pena, con un día aquí claro, esto sería, bueno, y lo es, una pasada. Este debe ser el escudo de Álvaro de Luna. Pasamos a la dependencia número 4, que dice esto mismo, escudo de Álvaro de Luna. Es una preciosidad. Hay dos elementos que están cerrados por el tema del COVID. ¿Qué son las dos torres? ¿Qué hay? Estas dos torres están cerradas al público. Descubrimos el pueblo de Alburquerque y las vistas que tenéis al fondo son las vistas que hacen frontera con la provincia de Cáceres, y hacia el oeste, hacia mi izquierda, ya es Portugal.
porque estamos muy cerquita de la línea fronteriza. Qué pena que el día no esté despejado, porque la distancia hasta donde se podría divisar sería una pasada. Y otra pena es que por tema COVID no podamos subir aquí ni allí, ninguna de las dos torres. Para subir, pero ahora mismo estamos en la Plaza Alta. No sé si estará abierto. Vamos a investigar, a ver. No se ve nada. Vamos a intentar iluminar esto un poco. Que no se aprecia nada. Tiene pinta esto de ser un calabozo. Efectivamente, este era el calabozo. Pues ya está un poquito mejor iluminado, porque es que no se ve nada. Tengo que estar con el móvil y aún así me cuesta. Con la linterna del móvil, claro. Y aún así me cuesta. Sería más interesante si pudiéramos subir a estas dos torres, pero está todo cerrado. Está todo cerrado. Aquí hay otras dependencias que tampoco se pueden visitar. Esto está cerrado también. Bueno, y esta sí es la iglesia. Esta es la iglesia de Santa María del Castillo. Buena chimenea.
Callejón del Soldado. Ya ve aquel edificio amarillo que hay allí. Gracias. Señora, ¿esto es el ayuntamiento? Sí, es sí, el ¿no? ayuntamiento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. No puede ver una administración de lotería. No falla. No hay nadie, ¿verdad, hija? No falla. Como veo una administración de lotería, tiene que probar suerte. Chicos, he consultado los datos demográficos de Alburquerque y lo que le está ocurriendo a la mayoría de los pueblos de esta España vaciada. Un pueblo que llegó a tener 11.000 habitantes, ahora no llega a 5.500. Fijaos qué está ocurriendo en toda nuestra España rural. Bueno, mira, hemos pedido dos tanques. Dos tanques. Que no sé cómo vamos a ir allí a la casita, ¿eh? Vamos a ir a rueda, ¿no? A gata. Esto de salir a ver los pueblos por la mañana, esto es malísimo. Porque vamos a ver, cuando lleguemos el pueblo, o llegamos a la mitad, menos a la mitad. ¿Te entra una fe? No, yo ya no miro pueblos, yo ya mirando mi río. Y me casé, y yo ya lo que quiero es parar. Recortar y después continuar. Coger fuerza. Porque yo no sé lo que pasa, pero los dos son para arriba y después para abajo. Pero claro, el regaste para arriba no vea. Hay que hidratarse. Mira, el consejo que me han dado a mí, que la estoy llevando al pie de la letra: la oxigenación del vino es lo mejor que hay. Y la gelatina del cochino, así me tiene, el lustre que me tiene. Yo lo estoy llevando al pie de la letra. ¿Qué han pedido de primero? Pues mira, las croquetas de jamón ibérico. ¡Buah! Seguimos en la tierra, ¿eh? Es que vamos a ver. La tierra del cochinillo. Seguimos en la tierra. Todo es de ibérico. A ver, vamos a ver. ¡Qué buena pinta! La voy a probar. Qué buena pinta. Voy a mostrársela a mis chicos y chicas seguidoras y seguidores. A ver por dentro cómo está. A ver, que la vea por dentro. ¿Está buena? Dios, qué buena. Oh, qué placer. Todo te parece bueno. Oh, todo. Todo lo del cochino te gusta, hija. Hasta los andares. Hasta los andares. Ahora fuera de cachondeo. Y de pollo. Están buenísimos. ¿Sí? Pruébala, cariño. No siga grabando cochino. Vas a quedar tarde. Cariño, ¿qué has pedido de segundo, hija? Hola. Mira. ¿Has visto? Ahora os comentaré. Ah, que primero lo vas a probar. Claro, vamos a ver. Yo tengo que catarlo. ¿Y esto qué es? ¿Carne de cochino o de...?
o de vaca? No, de vaca, de toro. No, que no, que no, que tú nomás que quieres cochino. ¿A quién está tirando la vaca? No. ¿Qué guarrillo? Tú nomás que quieres guarrillo aquí. Yo con cada vez estoy más en la del cochino. Bueno, y has pedido un vinito, ¿no? De aquí, de vino de la zona, que hemos comprado una botellita de esta. ¿Hemos comprado una botella? Sí, mira, sí, sí. Sí, sí. Ya lo sé, que has comprado una botellita. Que no, sí, es, sí, mentira. ¿Eh? No, no, no. Mira. Sí, sí. Mira. De aquí, de Alburquerque. Mira, de Alburquerque. Alburquerque. Esto es efecto de vino. Del antioxidante. A ver, prueba ese vino y déjate de rollo. Que yo sé que tú eres una buena sommelier. A ver ese vino. Uy, ya está concentrado. Ya está concentrado. Mírala. Cariño, vi ahí por la cante. Vamos a ir a comprar una caja. Dios, ¿cómo está? Está de muerte. ¿Sí? Tú sigues grabando, que yo me... Toma, mira, a ti te queda cerveza. ya me he hecho el cambiazo. Bueno, vale. Yo no soy tan mala, venga, te voy a dar un poquito. Pero bueno, un poquito, ¿eh? Un poquito. Un poquito nada más. Vale. Bueno, que estamos aquí con el cochino liado. Venga. ¿Cómo te hace cochino? Buenísimo. Buenísimo. Le gusta todo. Qué buen come tiene. Tengo un estómago. Qué buen come tiene. Regresando a casita, bajo la lluvia y con la compra. Que la bebe, como siempre. La bebe. La bebe lo compra, pero que el Astorga se lo traga. Se lo consume. Ay, ay, ay. Pepe, la. ¿Cómo es? Las tapitas se te notan. Bueno, pues el tema cuál es. El tema del tema. Que los autocaravanistas No consumimos, que nada más que vamos dejando por ahí eso, basura. Y que no interesamos para... Y que no ponen área porque no interesa. No interesamos para los municipios. Bueno, pues nosotros, aquí va la compra. Hemos almorzado. Él lleva su bolsa y yo llevo la mía, ¿eh? Que ahora os la enseñaremos. Productos locales. Todo del pueblo. Y eso. Hemos almorzado y hemos comprado. Y así, ¿dónde vamos? Así que no nos digan a nosotros... Escuchadme. Que somos un turismo... Llevo un vinito y un briste de AUPA. De AUPA. El vinito lo hemos... Ha dado la coincidencia de que nos lo han puesto en el mismo restaurante, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba espectacular. Chicos, que los autocaravanistas no dejamos dinero por donde vamos. ¿No? Según dicen. Pero bueno, ahora la bebe, que no perdona. La bebé que no bebe agua, que lo que menos bebe es agua, ¿eh? La bebé, ¿qué has comprado, bebé? La bebé que lo que menos bebe es agua. ¿Qué has comprado, bebé? Mira, este bollito que es... Un bollito, ¿no? Un bollito. Estos piquitos. Un bollito. Estos piquitos, es un piquito. Un piquito de pan. Un piquito. Es para el sopeteo, para los barquitos. Para los barquitos. Este agua Lanjarón... Sí. O de la tierra de aquí de Extremadura, es para... Este es de... De Alburquerque. Eso. Vino de la zona. Eso. Que lo hemos probado en el restaurante, está muy, muy bueno. Bueno. Bueno, ¿esto qué es? Esto lo voy a dejar para lo último. Esto lo voy a dejar para lo último porque os voy a explicar. Vale. Estos son de los de Portugal. Ah, estos son los que llevan sacarina. Estos son los que se llevan todos sacarina, porque todo se lo sacarina. He dicho. Esto bueno, es vale. Un bizcocho, vale. Y esto es el dulce... Y estos son los susos. Ah, los susos. Los susos, los chuchos. Casi estamos nosotros ya como los chuchos.
Estos son los blisters, los que me encantan, los que me ponen loquita. Los blisters, que no puede salir a la calle sin comprar. Esto es un surtidito de todo. De porque todo. Claro, vamos a ver, lo vi yo allí en la estantería y me daba una pena de dejarlo, que de, no me deja. De verlo y no probarlo. Y no probarlo. Claro. Estos son como las tortas de chicharrones. Ah, vale, vale, vale. Todo típico del pueblo. De la zona, todo. No, del pueblo. Ah, del pueblo. Del pueblo, que es que se hace aquí en el pueblo. Vale, vale. Se harán en otra zona y en otro sitio, pero estos son de aquí. Los chicharrones. Con chicharrones. Con chicharrones. Sabor a chicharrones. Ahí, ¿no ves? Alburquerque, sí, señor. En panadería, sí, sí, sí. Bollería, alburquerque, mira. Sí, ¿eh? Sí, mira. Sí. ¿Eh? Vamos a ver, sí, sí, vamos sí. a ver. Ojo. Bueno, con esto ya dejarás de comprar por lo menos durante una semana, ¿no? Evidentemente en este pueblo. Ah, vale. En este pueblo. En este pueblo. Y esto es para rematar la faena. Ah, hostia, ¿y eso qué es? Esto es para adelgazar. Voy a hacer unas miguitas. Unas miguitas. Unas miguitas entre Extremadura y Andalucía, para que no nos peleemos. Un poquito de Extremadura y un poquito de Andalucía. Qué venga, ole, venga, ole, ole, con su choricito, su morcillita, mírala, ya se su pimiento. Ya se ha recogido el pelo, mira. Ya he recogido mi moño. Y ya mi está. Moño, no vea, mira, 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 mira. Y me ha dicho que para que no se me ponga mala, que la meta en el congelador. Que use la mitad, si no la va a usar entero. Si no la voy a usar entera, pues ya está. Pues mira, mira, mira mi bolsita de pan troceadito. De panadería, bollera. Bollería, bollería. Bollería, panadería, bollería. Vale. De Alburquerque. 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 No te sale. Es que. No bebas más. No. Es que la culpa lo tiene. No bebas más. El agüita. El agüita. El agüita micelá. Bueno. Bueno, venga, ya está. Continuamos camino, ¿no? Continuamos, pero antes de. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos a tomar un cafelito. Vale. Y vamos a degustar. Unos productitos de Alburquerque. Alburquerque. No. Alburquerque. 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 Nada, que no me sale. No te sale. Es que vamos a ver, es que no me va a salir, es que no me va a salir. Bueno, lo que sea. Bueno, y ahora nos vamos a ir a otro pueblecito, ¿no? Sí. Pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Bueno. Porque eso es sorpresa. Sorpresa. Bueno, vamos a tomar un cafelito, venga, y nos venga, vamos al siguiente destino. Preparando. Bueno, ahí que está preparando la bebé. Ten cuidado. Bueno. Pronto caes un cafelito. Ya estamos en la sobremesa. Y ya a preparar los cafelitos. Ya no hemos comido el portugués. El portugués no, el dulce del portugués, no el portugués. Yo tengo bastante con el azúcar. Mucho con el portugués también, para tener que darle yo de comer al portugués. Y ya tengo 70 años. Tú me comprendes. Bueno, tú has probado. Ya no hemos comido el portugués. Bueno, el portugués hemos probado. Hemos probado. El dulce probado. Del portugués. ¿Y el otro no es portugués? No, el otro es portugués también. Pero yo he comprado dos. Ahora me voy a comer un suso. Un suso. Pero. Un poquito suso. Vamos a guardar el portugués. Bueno, la mitad del portugués. Ahora me voy a comer la portuguesa. Ahora vamos a probar el suso. Dios, están como los bollicaos, relleno, es como yo estoy. No importa. No importa. No importa. A ver, vamos a ver. Ay, Dios mío, qué sallo tiene. ¿Cómo sí, está sí, esto? Sí, 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 así. Está todo buenísimo. A ver, pruébalo, un chatito. Tiene. Es que sobraba un poquito de chocolate. Y como le sale en barrillo. El asné. Dios, qué bueno está. Juvenil. Vamos a guardar este. No, está bueno, pero bueno. Vamos a sacar el otro. Ah, este es distinto. Es distinto. Yo creí que eran todos iguales. No, como lo había comprado todos iguales. Dios, venga. Uf. A ver, a ver. Tiene barriga, tío. Mmm. Déjame que te diga cómo está. No tengo paciencia. Dios, cómo está, Dios mío. Quédeme corto que no me duela. Como decía mi padre. A ver, a ver. Ya está, ¿no? Un poquito. Y un poquito de este bizcocho.
ve a ver. Yo qué pueblo más malo. Venga. A ver. A ver. Ay. No nos quieren en ningún sitio. A los otros caravanistas. Dios. Sarani. Dios, qué bueno está. Es mentira, ¿eh? Aní, ¿eh? Dios, qué bueno. Qué bueno. Habéis comprado el bizcocho entero. Qué bueno. ¿Vamos? No. Cariño, vamos, lo compramos el bizcocho entero. No. Que en el siguiente pueblo... Hay otro que es de aní. Y se te va a antojar igual. Ya me lo digo la muchacha, dice, está muy bueno, ¿sabes? Está rico. Es que nada más que lo metes en la boca y ya te está diciendo. Bueno, ya. Ay, me gusta la espuma que te tomáis. A mí me encanta. A mí no me gusta la espuma. Bueno, cariño, ¿te ha gustado? Estupendo. ¿Alburquerque? Sí. ¿Has disfrutado? Mucho. ¿Has comido bien? Oh, genial. ¿Sí? ¿Te has tomado un buen vino? Oh, espectacular. ¿Y el cocino? Mejor todavía. ¿Y los dulces? Hasta las orejas. ¿Y los dulces? Los dulces, como los usos me estoy poniendo. Gira totalmente a la izquierda hacia calle. ¿Te me ha hecho la entrevista? Luego gira a la derecha hacia ¿Te ha respondido a todo? Sí, ya me ha respondido a todo. ¿Qué clasificación me da, por favor? ¡Valórame! Bueno, este que dice, para la derecha, ¿no? ¿Para arriba? Bueno. San Vicente de Alcántara, ahí está. Gira a la derecha hacia X110. Bueno, adiós. A ver, la carretera donde nos lleva, ¿no? Mira.
grandecillo, este pueblo es más grande que el otro. Sí. Aquí estamos. Aquí, mira. La plaza de toros, que nos gustan los toros, los cochinos. Que nos gustan los toros, los cochinos. Todos nos gustan. ¡Lo de España! ¡España! Nos gusta lo de España, nos gusta. Míralo. Ahí tienes el área. Mira. ¡Mira una Burne! ¡Una Burne! ¡Mira, Burne! ¡Mira la hermana, la nuestra! ¡Y las Cartago! ¡Mírala! Cariño. ¿Bajo? Sí, porfa. Hay árboles, espérate, y hay espérate, cosas ahí. Espérate. Bueno, chicos, chicas, cerramos el día de hoy. Estamos en Valencia de Alcántara, que hemos mirado en el Google y tiene su área de autocaravana, como estáis viendo. Tiene también un patrimonio bastante interesante, pero eso será otra historia. El día está bastante completito, bastante bien, y ya vamos a plegar, a descansar. Y ya está, seguid con nosotros, chicos, chicas. Ya sabéis, con nuestras historietas, nuestras bromas, nuestras risas, que lo paséis bien con nosotros. Eso es lo que pretendemos, nada más. Venga, hasta mañana, chicos, chicas. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.